Celebremos todos juntos la llegada de nuestra vendimia, nuestra tierra fértil y el alto vuelo del sol. Celebremos sus frutos, el sabor de su historia, porque nuestros vinos nos representan. Todos juntos celebremos la alegría de nuestras tierras, porque todo sabor tiene un origen y el mejor lo tiene Sayán. Alcemos nuestras copas y hagamos un salud por nuestra tierra del eterno sol. 16 y 17 de marzo, te invitamos al quinto festival de la Vendimia Sayán 2024. Entonces continuamos en el norte, chicos, pues vamos hasta Sayán también. Entonces, claro, en otra de las fiestas, que hay un embajador, de la piel de abeja, ¿no? Embajadora de lo que va a ser la Vendimia Sayán 2024. Ahí ya estamos conectados ya directamente, ¿no? El quinto festival, ahí tenemos a nuestra reportera especial, ahí la apicultora Loida Castro, que es una sayanense honoraria. Muy buenas tardes, Loida. La casa de Malú. Desde la casa de Malú. Buenas tardes, ingeniera Patricia, Marco Polo y a todos ustedes que están conectados con Vox y TV. Bueno, un poco para que comentes con los televidentes. Sí, te escuchamos bien. Sí, un poco para que tomen nota los televidentes de Oxy Televisión de lo que va a ser el quinto festival de la Vendimia Sayán 2024. ¿Qué programa? ¿Qué actividades? Me escucho un poco bajo. Le escucho un poco bajo, no le escucho bien. Acércate un poco al micrófono. A ver, me acerco más y más. ¿Qué actividades se van a programar en este quinto festival de la Vendimia de Sayán 2024, Loida? El 16 y 17 de este mes de marzo se está llevando, pues, una vez más aquí con todos los productores vitivinícolas. Se están organizando, pues, ¿no?, el quinto festival de la Vendimia junto con la Municipalidad Distrital de aquí de Sayán. Se está preparando una feria, un pisado de uva ahí en la plaza misma. También va a haber la Miss Reina, ¿no?, la Miss Vendimia. ¿Estás participando para candidata de la Miss Reina Sayán 2024 o no? Que llegue el galán. No, que llegue. Ya pasé, ya más jovencitas. Ah, muy bien. Es la quinta versión. Es la quinta versión. Sí, exacto. ¿No? Esto está organizado por el Comité Vitivinícola de Sayán, los propios productores de vino de la zona. Y obviamente va a haber feria gastronómica, obviamente degustación y cata de vino, donde vamos a estar dando cata de vino ahí también. El Círculo de Catadores del Perú, para promover los afamados vinos de Sayán, ¿no?, que son de producción artesanal la mayoría. Van a estar, por ejemplo, una de las marcas muy acreditadas es Porteros, que es de Quintay Sayán, pero hay otras marcas que van a participar. Van a estar los productos emblemas también de Sayán, como son los clásicos alfajores, ¿no? Oh, mira, qué rico. Por ejemplo, la miel de abeja, ¿no? Pisco la armada, el solitario, que ahí creo que lo tiene Loida. Sí, adelante, Loida. Cortado. Bueno, tenemos Pisco la Armada, el licor de guinda de Bodega Ras, que es una de las bodegas emblemáticas de Sayán, del productor Raúl Saldía, Pati, que tú lo conoces. Son muy bien. Buenos muy hermosa también. La bodega. Sí. ¿Qué tipo de uva? Muy buenos piscos. Uva quebranta. Sí. Pisco la Armada, ese pisco, esa botella que la ves que tiene la imagen de la escuela de Buque, escuela de la Unión. Mira, que es una botella muy peculiar, ¿no? Esa es una botella
que ha viajado por los siete mares, está en el buque Escuela Unión, que ha hecho todo este periplo y está llevando productos emblema del Perú, y entre ellos está Pisco Armada, ¿no? Todos los visitantes que van a visitar el buque Escuela Unión se pueden estar degustando y también comprando el Pisco Armada y también el Pisco El Solitario, ¿no? Para ubicarse bien, Sayán, ¿qué ruta tienes que agarrar al norte? Nosotros es acá, Sayán está prácticamente casi 2 horas 40 de Lima. Agarras tu bus Lima Huacho, te bajas en Huacho y de ahí tomas los colectivos que van a Sayán, que es 40 minutos el viaje. ¿Puedes parar primero en Patibilca, donde Pati? Patibilca es otra zona. Otra ruta. Sayán está mucho antes que Patibilca. Ah, antes. Y obviamente te puedes comer el plato típico de allá, que es el conejo al rocoto, Marco Polo, y la clásica trucha dorada con su papita frita o su yuquita y su salsa criolla. Pero te he visto también acompañado con su vinito helado. ¿Te he visto y de postre, tu miel de abeja, la casa de Malú, la más rica del Perú. Y la más rica. El licor de guinda, que también lo puedes tomar previamente heladito, solo, y le añades una rodajita de naranja agria. ¿Qué es más? Esa botella es grande, gigante. ¿Cómo? 750 como debe ser, ya. Porque en Sayán son generosos. Allá en Sayán no, pues, no te venden botellita de medio litro. Pues. Claro. Tiene que ser de 750. Bueno, o sea, muy agradecido con Loida, ¿no? Pero una particularidad de Sayán es que tiene un muy similar al de Lunahuaná. Tiene un río que cuando tú estás durmiendo te acuna, tiene una flora y fauna silvestre increíble, la gente es buena, tiene lugares muy limpios, el distrito es muy organizado, tienes que conocer. Y de verdad que es un punto turístico para desarrollar muy importante de la región Lima. Exactamente. Es la tierra del eterno sol, ahí tienes verano todo el año, así que no hay pierde, puedes ir, es una ruta obligada Sayán, porque todos van a los famosos baños de Churín. Ah, mira. Vas al baño de Churín, que está pasando Sayán, y de regreso, cuando quieres relajarte, claro, te quedas en Sayán, haces tus compras, haces la ruta del vino, la ruta de la miel de abeja en la casa de Malú, y la gran gastronomía que te brinda Sayán. ¿Dónde está ubicado la casa de Malú para los que quieran visitarte, Loida? Está a la espalda de la Junta de Regantes, estamos en un pasaje a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Muy cerca de la plaza. Muy cerca de la Plaza de Armas, donde ustedes van a poder hacer la ruta de la miel de abeja en su propio apiario. Ella les va a enseñar las colmenas, cómo cosecha la miel de abeja, la degustación obviamente de los productos apícolas, y también en su tienda tiene una gran selección de piscos de alta gama, como los que estás viendo, que es Armada, El Solitario, pero también otros piscos de Ica, de Lima, de Arequipa, próximamente que espero que Pisco Pativilca también, ya que se pongan de acuerdo ahí. Qué bien, qué bien. O sea, tenemos para pasearnos este mes por todos lados, ¿no? Sí, lo sabes. No hay justificación para no salir. Exactamente, uno tiene que escoger nomás y sobre todo probar la rica miel de abeja de la casa de Malú. La miel multifloral, esa es una miel que es un vigorizante natural, más por la tú que necesitas, ahí mismo te levanta. Sí, ya probé la oscura, esa es buenaza, ¿no? Para combinar con frutas o cualquier postre, riquísimo. Un poco de miel, polen, y en una noche tú eres King Kong y Terminator juntos. Quien prueba miel de abeja, no la deja. Así es. Sobre todo tú, que siempre paras ahí constantemente visitando Sayán. Atención todos los abejorros. Vendime en Sayán el 13 y 14, ¿no? 16 y 17. Él ya va a ir el 13, él quiere ir el 13. Ya, del 16. Está de San Valentín todavía. Yeah. Sí. Bueno, muchas gracias, y para continuar un poco con lo que... Gracias, Loida, los mejores éxitos para todos los productores ahí en el 5º Festival Vendimia Sayán 2024, ya los estaremos visitando. Los mejores éxitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, qué gran variedad, ¿no? Para ir a viajar, ¿no? Al norte. Tienes que conocer Sayán, de todas maneras. Tienes que ir con el equipo de Oxy. No, tenemos que ir con el equipo de Oxy porque...
tienes para que pruebes el rocoto. Y sobre todo los baños de Churín, que te relajas bastante. Un baño de asiento que necesitas. Y para las hemorroides, para las hemorroides. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo acá nuestro director general, Jorge Pesante, es un baño de asiento le caería bien. Sí. Pero regresemos a lo que es la fiesta principal, y son 59 años de tradición, ¿no? Mira, ellas tienen 5 años, Pativilca, 22, ellas tienen 59 años y son los que originaron esta fiesta. Es que es la principal zona vitivinícola productora, pues, y vino Ica, ¿no? Desde ya inicio de la República, porque hay que recordar que en tiempos coloniales la principal zona productora era Arequipa, pero por cambios climáticos, fenómenos naturales, fueron migrando, Arequipa perdió su primera posición y ahora Ica es el principal productor vitivinícola del Perú. Pero creo que tenemos que zanjar este tema de dónde nace el pisco, porque estamos desde la época del virreinato en la ciudad de Ica, de los años 1500, 1600, donde fueron los primeros productores, ¿no?, que trajeron los racimos y plantaron acá y comenzaron a producir vino. Pero dijeron que a los españoles no les gustó la calidad del vino, entonces comenzaron a preparar el aguardiente, que era el pisco, y eso sí causó sensación y comenzaron a exportar. Dijeron, traigan todo ese pisco acá a España, ¿no? Y es donde nace, pues, ¿no?, la ciudad de Pisco, todas esas cosas. Claro, las plantaciones fueron en altura, pues vieron 1500, 1600. Donde se adaptaron mejor las vides, ¿no?, en la costa, ¿no?, central y del sur del Perú. Ahí se adaptaron mejor las primeras vides que trajeron los españoles. Evidentemente, también es eso de por qué se hace el aguardiente. Porque en esa época el vino peruano, los productores comenzaron a hacer vino y era tan bueno que salía más a cuenta de exportar vino desde Perú que traerlo desde España. Entonces los productores de vinos españoles se quejaron con el rey y se le puso prohibición para que el vino peruano no se comercie. Entonces, porque le hacía competencia al vino español. Entonces, para no perder una producción de vino, que hicieron los productores vitivinícolas, comenzaron a destilar y fue naciendo el aguardiente, ¿no?, de lo que posteriormente tomaría el nombre de pisco. Ese es un poco la génesis, cómo se desarrolla la industria vitivinícola en el Perú. Primer productor durante la época colonial. Después, por factores políticos, climáticos. Y por las plagas. Y por las plagas que lo azotó, el Perú se vino, entre comillas, abajo. Y comenzaron a salir las dos potencias que dominan, entre comillas, el barrio: Chile y Argentina, que son muy grandes potencias. Sí. Argentina recientemente, ellos tienen 30 años que han explotado, ¿sí? Son jóvenes y han hecho un muy buen trabajo gracias a la iniciativa privada. La iniciativa privada, 7, 8, 10 empresarios vitivinícolas decidieron reflotar, traer cepas extranjeras, adaptarlas, y cuando todo esto empezó a funcionar ya se sumó el Estado, empezaron ya las regulaciones y el éxito. Pero siempre, como lo dice la empresa privada, mientras el Estado meta menos la mano, siempre es mejor. Siempre el sector, Estado tiene que apoyar. El sector privado es el que gestiona y dinamiza una economía. El Estado debe sí acompañar regular, pero debe meter lo menos posible la mano, porque el Estado siempre es lento, paquidérmico y burocrático. ¿Y sabes lo que están haciendo ahora? Mira, a nivel nacional, en las 5 regiones productoras de pisco y vino, están generando, actualizando y fortaleciendo las que ya tienen, las rutas del vino y del pisco. Exactamente, ¿no? Justo ahora en Barranca, las autoridades de la zona, del área de turismo, han estado visitando aquellos fundos y bodegas en donde se produce, se elabora los piscos y vinos, y tienen las condiciones, porque es todo un trabajo conjunto, ¿no? Está la autoridad, está el Ministerio de Cultura, está el Ministerio de Producción, está SENASA, todos en conjunto en una mesa de concertación para ver el tema de las señalizaciones, con la reglamentación internacional, para que de repente un alemán no conoce el ardid o el vocablo de la zona, llega, mira la infografía, ya sabemos que una ruta está por esa zona, 200 metros, ingresan y pueden tener todos los servicios completos. Pero una nota importante antes de retirarnos a todos esos amigos wine lover que van a festejar la fiesta de la vendimia en toda esta programación que lo he dicho, Patty, una manera
de que un consumidor de a pie reconozca, danos 5 tips para evitar que nos vendan un mal producto o un vino adulterado cuando está, uno claro. va a comprar. ¿Qué es lo que debe? ¿Cómo se reconoce? Lo primero es que el vino tiene que tener la etiqueta y la contraetiqueta, la información necesaria y que se solicita. Cuando un vino no tiene una contraetiqueta con información, y es el primer paso para probar o no probar ese producto. Ahí podemos ver el primer tip. Segundo tip, el vino, si ya ha pasado ese primer filtro de la etiqueta y la contraetiqueta con la información respectiva, al momento de destapar, al momento de sentir el primer golpe en aroma, tiene que darnos a entender, a oler los aromas típicos y característicos de la uva, ¿no? De la uva de la zona. Si por A por B somos turistas y no conocemos las características de la uva, pues esa tiene que ser agradable. No pueden haber olores químicos, olores olores a sulfitos o cualquier olor ajeno o que les cause rechazo. Tercer tip, en el aspecto visual, el vino no debe tener una fermentación o un burbujeo al momento del servicio del vino, porque eso significa que el vino ya se está refermentando o ha habido algún problema microbiológico que yo no debo tomar. Que no se parezca como una gaseosa que se claro, está no puede, salvo que diga en la etiqueta, ¿no? Pues vino espumante, ¿no? Exacto. Pero si es que él dice vino o otro producto y está en fermentación, no tomarlo porque puede ser peligroso, ¿no? Es. Esa refermentación. Cuarto tip, en boca, cuando tomemos un vino, en la parte, cuando estamos en el primer golpe, en el primer ataque, en el primer sorbo, no debe darnos, nos debemos sentir estos sabores metálicos, excesivamente amargos, excesivamente salados o excesivamente dulces, porque puede haber un camuflaje o un defecto o un exceso de adición de algún tipo de insumo que nos causa un rechazo, ¿no? Ya, por ahí en este cuarto tip hay que tener mucha alerta. Y finalmente, el último tip, los vinos tienen que tener un color vivo, característico, fresco, brillantes, tienen que tener tanto visual y olfativo y en sabor, una coherencia, una armonía general. Entonces, si es que no encontramos eso, pues no lo tomemos porque probablemente sea un vino adulterado, ¿no? Comencemos a valorar el esforzado trabajo del excelente agricultor peruano comprando vinos 100% uva. Y obviamente, pues hermanito, no, en la vida vas a poder encontrar una botella de vino a 6 soles, pues no da, pues. Entonces esos vinos que tú los encuentras por Acho, por ahí por Girón Puno, a 6-8 soles, esos son los que vulgarmente decimos pintatripa, papi, pura esencia química y colorante. En la vida un vino va a estar 8 soles, 6 soles, pues. Cuida un poco tu salud, hermanito, pero también colabora con el viticultor. Excelente, Steve. Muchas gracias, Patricia, por esas dos recomendaciones. Siempre es útil, ¿no? Porque tú uno va a comprar y no sabes, Patricia. Así es. Pero bueno, sigamos con lo que es la fiesta, ¿no? Ya que estamos terminando. Entonces, el día de mañana, sábado 2 de marzo, en Ica, visitan la bodega Paraíso Iqueño, en esta ruta de los lagares. El domingo 3 de marzo, bodega Tres Generaciones. Luego tenemos el jueves donde mi amigo Tony Lavis, el catador. Luego Bodega de Pampas, nuestro amigo conocido. Viernes 8, Bodega Pampas. Pampas de Ica. Y sábado 9, la Bodega Sotelo. Van a haber cantidad de artistas conocidos, pero ahí todos cobran, ¿no? Hasta creo que hasta ahí te cobran la entrada y la salida. Hasta lo gracioso de hablando tonterías, creo que están ahí también. Entonces, a comparar. Bueno, hay para todos los gustos. Para todos los bolsillos. Así como Ica cobra, en Paracas todo es gratis. Así que ya saben, amigos, nosotros son de La Habana, Cata de Pisco, dirigido por La Caroban, y primero nos vamos a Pativilca y a Sayán, claro que sí. ¿Cómo te gusta La Caroban? ¿No? Claro, pues porque son cubanas que cantan extraordinario. Te excita, Mapola, La Caroban. Bueno, nos quedó chico el programa, creo, de hoy día, y estamos ya hasta la próxima semana, que se incorpore, pues, Barriga. Carlito Barriga está en el geriátrico, está en cuidados intensos, ya se reincorpora el próximo viernes. Acá le mandamos un saludo al geriátrico, por favor, báñenlo bien, córtenle el pelo y trátenlo bien. Bien, nos vemos.
vemos el próximo viernes. Que tengan ustedes un buen fin de semana y ya lo sabes, con una copita de vino comienza a disfrutar de la rica cachina. Nos vemos. Estos días toca coger uvas, cargar bien las espuertas de uvas. Si buscas escapada rural, aquí hay corte uvas. Deja el crossfit, ponte a coger uvas, que con este deporte se suda. Si quieres hacer musculación, carga el remolque. Como cada año toca ir a vendimia, ninguna gana tengo de vendimia. Con los lomos doblados, los brazos arañados y el pescuezo del sol quemado. Pocas ganas tengo de vendimiar pa' luego cobrar una mierda jornal. Y si con papá vas a su piña a currar, entonces ni un euro verás. Joven, si es trasnocha y madrugas te jodes, a las 7 hay que estar en el corte. De aquí a un rato whisky sudarás a borbotones. Padres, si vuestro hijo no pega ni golpe, si está en casa chupando del gote, aquí con un día bastará pa' que eso cambie. Si no quiere estudiar, si no ha probado nada, a vendimiar. Los libros cogerá y los devorará. Licenciado el chico se hará. La vendimia te quita muchas tontas, te abre los ojos y te hace espabilar. Tampoco le iría mal al padre de Neymar venir a ganarse un jornal. Uvas, a muchos mandaba yo a por uvas. Iban a coger asco a las uvas, no las iban a querer catar ni en Nochevieja. Uvas, influencers de Instagram a por uvas. Si un político roba por uvas, si no duerme jugando al Fortnite, tráelo a por uvas. Nada espabila más que vendimiar. Muchos faltos están de vendimiar. Leticia Sabater, Donald Trump y Rappel, la Pantoja era Miss Fuster. Les mandaba tos a vendimiar pa' que supieran lo que es trabajar. Y que vieran también lo que cuesta ganar cuatro perras infladas. Nada espabila más que vendimiar. Muchos faltos están de vendimiar. Pedro Sánchez, Garzón, Casado y Abascal, Rivera, Iglesias y Rufián. Nada espabila más que vendimiar. Yo les mandaba a todos a vendimiar. A Bailia, Dembélé, Diego Costa también, Sergio Ramos y a Piqué.